Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren bien. En este nuevo video les voy a enseñar de forma fácil y rápido cómo podemos configurar la cámara de nuestro PlayStation 4 en nuestra PC. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con el video. Bien, lo primero que hacemos es vamos a mi página web, Harling Tutoriales. De todas formas, yo le voy a dejar el enlace en la descripción del video. Una vez estemos aquí, vamos al área de descargas y cursos. Aquí en esta parte, deslizamos hacia abajo. Y vamos a la opción número 11, que es, estos son los drivers para instalar lo que es la cámara. Hacemos, copiamos primero la contraseña y luego vamos al enlace. Una vez estemos aquí, nos va a pedir la contraseña, la cual acabamos de copiar, la pegamos y le damos a descifrar. La clave no es válida, vamos a ver si la puse, si la copié mal la clave, vamos a verificar. Copiar. A ver si fue que copió la clave mal y no, si sí, la copió mal, perdón. Entonces le damos a descargar, automáticamente se nos va a descargar el archivo. Este es el archivo zip. Vamos a colocarlo en la carpeta. Vamos a abrirlo. Vamos a poner el archivo aquí en inicio y vamos a extraerlo aquí mismo. Le damos a extraer, automáticamente le damos a extraer, se nos va a abrir esta carpeta. Lo primero que hacemos es instalar estos drivers. Son los drivers para que el sistema pueda detectar la cámara. Actualmente la cámara está conectada pero no la detecta. Vamos a finalizar, ya está instalado. Aquí en la parte interior, en caso de que tenga un PlayStation 4 o un PlayStation 5, simplemente entramos a la opción y emulamos esta aplicación. Inmediatamente le demos a emular esta aplicación. Ustedes van a escuchar el sonido de que va a aceptar lo que es la cámara.